Episodio 4. En busca de las fulguraciones solares. En el Sol, a menudo ocurren unos eventos explosivos llamados fulguraciones. Se observaron por primera vez en Inglaterra a mediados del siglo XIX. Richard Carrington fue el primero en identificar este fenómeno en 1859 desde el Observatorio Redhill, al sur de Londres. Antes de hablar de su descubrimiento, conozcamos a Carrington. Con tan solo 23 años, se graduó en teología en el Trinity College de Cambridge. Pero su verdadera vocación era la astronomía. Tras graduarse, entró a trabajar en el Observatorio de Durham, desde donde hizo numerosas observaciones. Tras quejarse varias veces por lo viejos que eran sus instrumentos, decidió dimitir y fabricar su propio telescopio. Con ese telescopio, durante 7 años y medio, Carrington acumuló más de 5.000 observaciones de manchas solares. Pero el 1 de septiembre de 1859 ocurrió algo inesperado. Junto a la mancha que estaba observando, aparecieron dos haces de luz blanca muy intensos. Durante la mañana del jueves 1 de septiembre, mientras realizaba mis observaciones habituales sobre las posiciones y formas de las manchas solares, presencié un fenómeno que considero extremadamente raro. El fenómeno fue observado independientemente por Richard Hodgson. Yo también lo observé. Un día después, el físico escocés Balfour Stewart detectó sus efectos con el magnetómetro del observatorio de Kew. Y yo, aparecen mis registros. Pero, ¿qué vieron exactamente Carrington, Hodgson y Stewart? Ese día, ocurrió una de las mayores fulguraciones solares conocidas. Como ya hemos visto en otros episodios, las manchas solares tienen campos magnéticos intensos. Cuando estos campos se recombinan, liberan gran cantidad de energía, radiación y partículas, produciendo las llamadas fulguraciones solares. Son los fenómenos más energéticos del sistema solar, pero duran solo unos minutos. Algunas fulguraciones provocan tormentas solares, ráfagas de partículas cargadas que viajan a través del espacio a gran velocidad y pueden llegar a la Tierra. Al entrar en la atmósfera terrestre cerca de los polos, generan las auroras. Además, pueden afectar a las telecomunicaciones y provocar apagones. La superfulguración de 1859 fue de tal magnitud que se vieron auroras boreales en sitios tan remotos como Groenlandia, Cuba, Perú. En algunos lugares, los puestos de telégrafo echaron a arder. Y en otros, funcionaban sin baterías. Carrington no pudo comprender el origen de la fulguración que había observado porque no tenía los instrumentos necesarios para determinar los campos magnéticos de las manchas solares. Con el telescopio solar europeo, seremos capaces de medir por primera vez los campos magnéticos de las fulguraciones. Ello nos permitirá entender cómo se generan estos fenómenos e incluso predecirlos.